El carretón de la muerte. Esto sucedía hace ya muchos años, allá por el rumbo del barrio del Calvario, en la ciudad de Quetzaltenango. Don Vicente Izquierdo contaba en ese entonces con 8 años. Hoy alcanza la respetable edad de 90 años. Y a Dios gracias, en magníficas condiciones de salud, cuenta don Chente. Vea, uno cuando es patojo es chute y miedoso, pero siempre está escuchando lo que no le importa. Como usted bien lo sabe, el barrio del Calvario está muy cerca del cementerio general de Quetzaltenango. Y en ese tiempo se contaban tantas cosas o leyendas que a uno, pues, no dejaba de darle miedo. Una mañana, en la carnicería de don Pedro Lara, se regó el comentario de la aparición la noche anterior de la famosa carreta o carretón que se escuchaba pasar, pero no se miraba. Bueno, nadie se atrevía a ver siquiera por la ventana. Aquellas noches siguientes esperamos a la mencionada carreta, pero ni señas. Pasaron varios días hasta que al fin fue el abuelo el que dijo: oigan, oigan, por Dios santo, ahí viene la carreta. Cuidado, salen porque se los puede ganar. Todos corrimos para el cuarto adjunto a la sala y no nos permitieron ver por la rendija de la ventana. Vea, cabalmente escuché cuando la carreta iba pasando lentamente, posiblemente tirada por bueyes. La carreta se fue perdiendo en la silenciosa calle. Por ese tiempo se pasó a vivir cerca de la casa de nosotros don Venancio Chapetón, según supe, originario de Mazatenango. Era un hombre muy educado y respetuoso con la gente, se dio a querer con el vecindario, pero eso sí, incrédulo a los temas de espanto ya aparecidos. Decía que él jamás había visto nada y que todo aquello eran inventos de la gente. Mi abuelo, que era mero fregado, le dijo a Chapetón: vea, Chapetón, si yo le doy 100 pesos, le hace frente a la carreta. El hombre sonrió y le respondió a mi abuelo que por la mitad de lo ofrecido salía al encuentro de la carreta. Por aquellos años la cantidad de 100 pesos era considerable, y el abuelo realizó una colecta entre todos los vecinos que aportaron para salir de dudas. Por supuesto que esperaron varias noches porque la mencionada carreta no pasaba. El hombre se preparaba siempre con tremendo machete y una pistola que le habían prestado. Era alto, blanco, de pelo ensortijado y muy velludo. Finalmente llegó la noche en que posiblemente aparecería el famoso carretón. Cuando el reloj del péndulo que había en nuestra casa marcó las 12 de la noche, alguien gritó desde lejos: ¡ahí viene la carreta! Chapetón, un tanto airado, indicó que un chapetón les iba a demostrar cómo eran los hombres de Mazatenango. Pero cuando escuchó esas palabras, el abuelo le dijo que él también salía. Se armó un forcejeo con la abuela porque ella decía que el que le habían pagado para eso era Chapetón, pero el abuelo no le gustó que Chapetón dijera que les iba a demostrar cómo eran los hombres de Mazatenango, y total, los dos salieron para hacerle frente al misterioso carretón que ya venía. Le juro que nadie se atrevió a ver lo que pasaba y se limitaron únicamente a esperar el resultado de los acontecimientos.
De pronto todo quedó en silencio. Pero posteriormente se escucharon los gritos de los hombres que se perdían con el viento que empezó a soplar fuerte. Esto hizo salir a la gente y especialmente a mi abuela. Con un leño en la mano, salí a defender a mi abuelo. Cuando ya el vecindario estaba en la calle, pudieron ver que la tal carreta había desaparecido y que el más golpeado era don Venancio Chapetón, quien disparó su arma en varias ocasiones. Aquel fenómeno jamás se lo pudieron explicar, porque una carreta de bueyes, por su lentitud, no podía correr más de la cuenta. Pero ellos palpablemente vieron que la carreta, en un parpadear de ojos, había desaparecido. Esta aparición se repitió en años posteriores hasta desaparecer para siempre, allá por la década de los años 20.